Paladares más exquisitos y a los más iniciados también. Es uno de los vinos más versátiles que existen. Tiene todas las papeletas para defender los valores que más, se acomoda a las nuevas generaciones. Un buen acompañante siempre tendrá muchos pretendientes, muchos compañeros de viaje con los que hacer un buen equipo, con los que conseguir ese maridaje perfecto al que a veces cuesta mucho llegar. Los Rosados Navarra pueden elegir entre cientos de acompañantes para lucirse, como los espárragos, también de una tierra tan fértil como la Navarra, también exquisitos y saludables. Y con ellos como compañeros de viaje, nuestros rosados miran al mundo para que también el mundo tenga el placer de disfrutar de esta joya líquida del viejo reino. Estamos en un sitio muy especial, en Madrid, en el centro, en el barrio de Chueca, en la librería y centro de actividades gastronómicas A Punto. La idea es que vengan a conocernos, a pasar un buen momento, a jugar, a descubrir nuestros productos. En un primer momento les vamos a hacer descubrir el espárrago, cómo se cocina bien un espárrago de Navarra, que lo hagan ellos mismos, porque la experiencia al final es lo que suele marcar la diferencia. Y después, de manera distendida, van a poder venir a esta mesa. Vamos a ponerles a probar 9 vinos rosados diferentes. Yo veo que son unos vinos muy fáciles a la hora de combinar con cualquier comida, bien sea por un aperitivo o bien sea por simplemente para tomarlo desde el aperitivo hasta el final de la comida. En las guías en las que trabajo, generalmente puntúo algunos de los rosados, incluidos algunos de los navarros, por encima de los 90 puntos, con toda fianza y con toda seguridad. Porque es un producto fresco, es sano, es un producto que lo puedes tomar durante todo el día, sobre todo cuando llega el buen tiempo. Es un vino perfecto de taberna, de terraza, y luego es un vino que se adapta con una cantidad de productos gastronómicos enorme. La cachaza es muy difícil de combinar, aquí siempre andamos con problemas, pero la verdad con el rosado sí que hemos conseguido maridarla bastante bien. El espárrago y el vino rosado parece que es más natural esa combinación, ¿no? Es primavera, es época de ir un poquito a la calle, de consumir un vino fresco, y yo creo que encajan muy bien. El rosado le viene muy bien al espárrago. Al final hacen un maridaje un poquito, yo pienso que combinan muy bien la textura del espárrago de la cachofa con el rosadito fresquito. Pienso que es un acople muy bueno. Lo que queremos es que la gente aquí de Madrid, pues de Madrid y de España, que conozca un poquito las excelencias de los productos de la tierra de Navarra. Con el tema de la verdura, lo que tenemos que tener es un poquito de cuidado, sobre todo con el tema de las porciones. Es muy importante, por ejemplo, en el tema del espárrago, el tema de perlarlo muy bien, que a la hora de cocerlo y luego a la hora de comerlo no tenga la peladura dura, sino que el espárrago se pueda comer limpio y no tengamos que estar masticándolo demasiado. Siempre he tenido los vinos rosados como algo que va con cosas que la gente no se imagina, con cosas fáciles como una pizza, una pasta, y con cosas complicadas como puedan ser unos espárragos o unas alcachofas. Entonces a mí me gustan las cosas diferentes, los retos, probar, investigar, hablar sobre eso, es una excusa perfecta para disfrutar pues, un vino rosado. Que a mí me parece una cosa muy fácil y muy asequible de entender, ¿no? El rosado navarro ha sido
históricamente el rosado con mayúsculas. El rosado que se bebía en todos los lugares. Cuando había una carta de vinos, una taberna, la gente siempre tenía un rosado. Ha tenido un prestigio enorme. Y a mí, por ejemplo, el aliarlo con productos que son verdaderamente estrellas de Navarra, como es el espárrago, como es la alcachofa, como es la verdura, como es el pimiento, pues es un punto verdaderamente importante. Para mí lo mejor del vino rosado de Navarra es la recuperación de la garnacha como variedad fundamental para ello. Es decir, que a Navarra un poquito le ha sucedido aquello de que le han tenido que venir a contar al resto de España lo hermosa que era la variedad para que se convenciera de que el mejor modo de sacar rosado en esta tierra era a través de la garnacha. Es el tercer año que venimos al Eno Festival, este festival muy original que se propuso pues crear un festival de música independiente dirigido a los jóvenes, pero donde el vino pudiese ser protagonista en lugar de otras bebidas. Y ahí vamos con los rosados, otra vez por esa asociación que a nosotros nos parece tan evidente de rosado gente joven y rosado música, rosado momento de ocio y que pensamos que como otros años pues va a tener mucho éxito. Yo soy de vino blanco porque antes de empezar a investigar un poco se me hacía un poco fuerte el tinto. Entonces me parece más suavecito el blanco y me gusta más. Mi cuadrilla de amigas, todas bebían cerveza y yo tengo una manía muy extraña por lo visto, que es que no me gusta la cerveza. Entonces tuve que hacer una cosa intermedia entre beber Coca-Cola todo el rato y acabar histérica en las quedadas o tomarme un copazo, que tampoco era cuestión. Todo el mundo se iba poniendo alegre y yo pues entonces decidí que me iba a gustar el vino blanco y así fue. Momentos en pareja, ¿no? De una cenita, un vino y hablando de tus cosas y tan a gusto, un poco momentos de intimidad, ¿no? También que está muy bien. Para mí el vino es algo que hay que compartir, es algo social, ¿no? Entonces lo mismo con tu pareja o con una persona, con una bonita conversación o saliendo por ahí y estando con la gente, ¿no? Me gusta que me sorprendan y que me enseñen cosas. Y yo no soy de sabores muy intensos, no me gustan los sabores muy intensos, entonces me gustan los vinos muy suavecitos. Y entonces ahí estoy investigando a ver si encuentro ya al que me tengo que ajustar, ¿no? Con cualquiera que se quiera sentar a abrir un poco las costillas y entablar una conversación abierta y sincera, ¿no? Me gustaría el Drogas o Galeano. Un brindis por esta gente de la música y de las artes, que se le ocurran todos los días, a veces sin ayudas de nadie. Un ole por nosotros.